Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos un día más. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a ver la presentación e iniciar ya la conferencia de hoy. Bueno, pues no sé si recuerdan que el otro día nos quedamos justo por aquí, en este detalle de uno de los retratos de la reina Margarita de Austria, donde les señalé las dos joyas que lleva en la zona del torso, la principal, la cruz que está en el centro del pecho, y la otra que queda en un costado. Vamos a referirnos a la cruz en particular, viendo otros ejemplos, porque es uno de los tipos de colgante que, por lo que podemos observar en los retratos, parece que formaba parte, digamos, de los modelos habituales que en esta primera mitad del siglo XVII podían utilizar, especialmente las damas, porque parecen ser ellas las principales destinatarias de este tipo de objeto. Ya en este ejemplo que podemos ver en el retrato de la reina Margarita, creo que podemos advertir que se trata de uno de esos diseños de los que ya el otro día les mostré varios ejemplos y todavía hoy vamos a ver alguno más, en el que todo lo que es la configuración del objeto está basado en una idea en la que la piedra, diamante preferentemente, es la protagonista absoluta, de tal manera que toda la estructura es como un conglomerado de engastes que da forma a la pieza dentro de unas estructuras muy sencillas, como pueden ver en este caso, pero al mismo tiempo también con un tamaño bastante grande que sorprende igualmente, aunque en general ya ven que las joyas, por lo que estamos viendo en los retratos, suelen ser de un tamaño también bastante considerable. Además de este detalle, quería que vieran también algún ejemplo. No sé si el otro día nos salió alguno, pero si no, alguno más nos saldrá, de los infantes cuando son niños y especialmente las niñas desde edad muy temprana, no solo visten exactamente como una adulta, sino que van enjolladas también como si fueran una dama de mayor edad. En este caso estamos viendo a la infanta Ana Mauricia, que en el futuro casaría con Luis XIII de Francia y se convertiría así en reina consorte de ese reino. Observen la cruz que lleva en el centro del pecho, que es prácticamente de una configuración similar, pero de paso, fíjense también en la cinta de caderas y en los brazaletes que lleva en este mismo retrato y se darán cuenta de que esa misma idea de dar prioridad a las piedras por encima de cualquier otro elemento de diseño está coordinada perfectamente también con el propio colgante en forma de cruz. Aquí podemos ver otro ejemplo de la misma infanta. Si no es la misma cruz, poco le debe faltar. La misma infanta con una configuración diferente, en este caso con engastes individualizados, pero ya ven que de nuevo el tamaño es muy considerable. Observen el lacito que está justamente en la parte superior, que es la forma de sujeción de la joya cuando no va ligada a ninguna cadena, como en otros casos ocurre. Y también el retrato de esta dama, doña Juana de Salinas, fíjense que la lleva también con un lazo en un lateral del pecho y ya se dan cuenta de que de nuevo es prácticamente un tabicado de piedras que conforma de esta manera la estructura del objeto. O esta otra de la infanta Mariana con una doble hilera, como ven, de tabicado en la estructura de la cruz. Además de estos ejemplos que nos muestran los cuadros de la época, tenemos también piezas conservadas, algunas de las cuales se conservan también en alguno de los museos madrileños. Entre ellas está este colgante que ven en pantalla, que pertenece a la colección del Museo Lázaro Galdiano. No son diamantes, es cristal de roca, un tipo de piedra que, como ya comentábamos el otro día, probablemente en algún caso se utiliza con mucha frecuencia también en esta época. No es tanto una imitación de diamante porque su nivel de calidad hace imposible que puedan llegar a confundirse, pero en muchas ocasiones sí es una alternativa
alternativa, probablemente mucho más barata que era utilizada con frecuencia, sobre todo probablemente en las joyas que podían ser de uso más cotidiano. Tenemos además una base de oro con un trabajo de esmalte en la trasera, y si se fijan en la trasera, las decoraciones que lleva de tipo geométrico aún recuerdan las viejas ferronerías que, como ya vimos el otro día, todavía permanecieron durante un tiempo en la producción de la joyería española. En cuanto a lo que es el anverso, que es lo que tenemos en primer término, pues tenemos justamente ese tabicado de engastes formando la estructura de la cruz, que en este caso se completa con estos engastes dispuestos en losange que rematan cada uno de los brazos, más el asa de suspensión que aparece en la parte de arriba, que sigue el mismo esmaltado blanco-negro que también aparece en muchas joyas de esta época. Este es otro ejemplo. En esta ocasión, la pieza pertenece a la colección Kugel de París. Es una pieza más avanzada que la anterior, y fíjense por qué motivo. Si se dan cuenta, partiendo más o menos de la misma idea, es decir, de este tabicado de piedras del que estamos hablando como principio constructivo de la obra, observen que en lugar de ser completamente rectilínea, los brazos se abren ligeramente hacia los extremos. Y no solamente eso, sino que comparado con el caso anterior que les acabo de enseñar, en lugar de hacer un remate con una caja de engaste que tenga ángulos, en este caso los brazos se rematan con esa forma trebolada, que es uno de estos indicativos de la preparación de los elementos vegetales, que no tardando mucho comenzarán a aparecer de forma sistemática en las piezas, modificando no solamente las decoraciones, sino, lo que es mucho más interesante, también las estructuras. Por otro lado, en la base, como pueden ver, se configura una especie de peana realizada de la misma manera, con el mismo trabajo de tabicado de piedras, pero buscando también justamente el redondeo de los perfiles. La curva es la línea favorita del barroco y, por tanto, todo lo que va indicándose hacia en esa dirección tiene que ver justamente con la transición entre lo que ha sido un clasicismo muy geométrico en los inicios del siglo XVII y justamente hacia unos años 30 aproximadamente, 30-40, comenzamos a ver que se producen estas transformaciones que poco a poco van modificando el aspecto de las piezas. Fíjense en esta otra. En este caso estamos viendo anverso y reverso de la misma pieza. Es un colgante procedente de uno de los pecios recuperados de los barcos hundidos que hacían la ruta americana, el galeón Virgen de las Maravillas, en este caso, que se hundió en 1656. En este caso, como siempre ocurre con los pecios, no necesariamente la fecha del hundimiento puede asignarse al 100% a los objetos que se han encontrado en él, pero debemos suponer que por sus características no debía estar demasiado lejana a esa fecha la configuración de este objeto. Si se fijan en el anverso en particular, se darán cuenta de cómo todo el tabicado de piedras va redondeando como si los engastes se inflaran un poquito, si se dan cuenta. Y los remates, en este caso, si no hacen una forma propiamente trebolada, empiezan a simular también la idea del tulipán que ya creo el otro día citábamos y que es uno de los elementos que igualmente está en relación con esa aparición de los motivos o las formas vegetales. Fíjense cómo los remates que quedan también en el marco exterior se orientan exactamente en la misma dirección. Pero además es que se ha añadido ese marco exterior que forma todo un contorno polilobulado que en este sentido y con esa importancia de la curva señala un paso más allá. Las estoy poniendo aproximadamente en orden cronológico para que puedan entender de alguna manera esa evolución. Al mismo tiempo, si se fijan en la trasera, cuya decoración no queda demasiado nítida por los desgastes sufridos en esa zona. Obviamente iba esmaltada en origen, pero los esmaltes han desaparecido prácticamente por completo. No puedo señalarles demasiado, pero ya no hay ferronerías.
son una especie de roleos que van recorriendo todo lo que es el contorno del marco y el interior de la cruz, pero incluso allí donde se produce el ensanchamiento, como el que estoy señalando, encontramos florecitas de cuatro pétalos que de nuevo insisten sobre esa idea vegetal. Además de estos modelos que están basados en esta idea de concebir la pieza con un anverso ocupado por el tabicado de piedras y una trasera decorada con esmaltes, tenemos también este otro modelo de cruz, probablemente surgido a finales del siglo XVI o en los primeros años del siglo XVII y que todavía va a utilizarse durante un cierto tiempo. En este caso, la cruz, si se dan cuenta, tiene una estructura parecida a la más temprana que les he enseñado, con una peculiaridad, y es que el travesaño horizontal está muy alto, como pueden ver, y los brazos son completamente rectos, con unas terminaciones en flor de lis, que no tienen en este caso ningún valor de carácter heráldico, es una forma vegetal como otra cualquiera. El anverso, en este caso, lleva una serie de viriles abiertos, es decir, unas ventanas a través de las cuales se pueden visualizar las reliquias que contiene en su interior. Mientras que en el reverso, que es la imagen que están viendo a la derecha, en este caso la pieza lleva todavía un trabajo de ferronería que pueden ver en el fondo sobre un color de esmalte blanco, pero luego lleva aplicados diferentes símbolos de la pasión de Cristo, que también iban esmaltados, aunque parte de ese esmalte se ha perdido. Este modelo, como les decía, debe pervivir en el tiempo. Algunos de estos colgantes debieron ser incorporados también en un momento determinado a los extremos de los rosarios, y así nos lo muestra en algún caso algunas de las pinturas que conservamos. Aquí tienen en esta ocasión un retrato de una monja que profesó en el convento de Corpus Christi de Alcalá de Henares. Murió en 1632, así que la pintura tiene que estar ejecutada antes de esa fecha. Lleva el rosario colgando del cuello y ven que justamente lleva atada con una lazada la cruz, que sigue exactamente una configuración parecida a la que les acabo de mostrar en la anterior. Veamos más ejemplos. En este caso, este colgante en forma de paloma del Espíritu Santo, que está planteado igual que las cruces. No tengo detalle de la trasera, pero les digo que es idéntica a las cruces que les he mostrado. Es decir, el anverso tiene el tabicado de piedras y el reverso reproduce cincelado el cuerpo de la paloma con un esmalte blanco que cubre su superficie y que pueden ver un poquito aquí en la zona del cuello por delante. Ya se dan cuenta de que el aspecto de estas joyas, incluso cuando se utiliza un motivo figurativo, como puede ser el caso del que estamos viendo, está literalmente concebido de una forma abstracta. Allí donde están las piedras hay una sensación de regularidad, de geometría, que en cierta manera coarta un poco la representación figurativa, pero que está directamente relacionado con lo que es la estética de la época. Y luego, por otro lado, pueden ver también en esta misma pieza algo que se observa en diferentes objetos que pertenecen a este periodo, tanto aquí en España como procedentes de otros centros europeos. Y es que el 17 es una etapa de experimentación con la talla en facetas y cada pieza vuelve a ser una oportunidad para hacer experimentos y ensayos. Así que fíjense las distintas tallas que podemos observar en esta misma pieza. Hay tallas en tabla, hay tallas en rosa, tallas en punta, etcétera, que van distribuidas por el conjunto del objeto y que crean de esta manera esta variedad. Veamos este otro ejemplo. En este caso estamos viendo una pieza con un modelo que muy probablemente es de creación española, puesto que solo se ha encontrado aquí en España y aunque no ha sido muy representada dentro de la retratística de la época, algún ejemplo hay en el que alguna dama lo lleva también. En esta pieza tenemos diamantes y
Tenemos, como pueden ver por la trasera, una decoración en la que conviven, por un lado, este simulacro de celosías que aparecen en la base de los engastes de las piedras, pero que luego en la zona central, en el engaste principal que tiene la pieza, ya incluye elementos florales, para que vean la dualidad que se va conformando poco a poco a medida que la primera mitad del siglo XVII avanza, de tal manera que, a pesar de una estructura que es completamente geométrica, a pesar de que todavía pueden sobrevivir las ferronerías o los elementos puramente lineales o geométricos, sin embargo, las flores van entrando de forma gradual, poquito a poquito, hasta que se vayan adueñando progresivamente de la situación. Observen incluso en ese espacio central y verán cómo tenemos además esta apariencia de ramajes todavía muy secos, todavía muy lineales también, o cómo en la base ha aparecido una forma de trébol que ya solo tiene que desarrollarse. De la misma manera que si se fijan en estos remates que bordean todo lo que es el contorno triangular de la pieza, hay una crestería que son como brotes, como los de una planta, que esperan, digamos, su oportunidad para desarrollarse. Dense cuenta de cómo justamente los que rematan en los vértices finales adoptan ya la forma de un triforio, así que se van definiendo poco a poco de una forma cada vez más evidente. He introducido algunas piezas, algunos ejemplos como este que vemos ahora, portugueses, si tenemos en consideración que Portugal y España eran en este momento dos reinos unidos y de hecho, por lo que comprobamos dentro de la producción de cada uno de estos territorios, hay bastantes puntos de coincidencia y similitud, así que en muchas ocasiones he escogido algún ejemplo de esa procedencia para que nos ayudara a completar de alguna forma este recorrido. Aquí pueden ver un colgante en forma de rosa. Fíjense bien cómo, por un lado, combina esa roseta con los pétalos puntiagudos que ya les mostraba el otro día en la parte que estuvimos viendo, que queda justamente en la zona central, pero luego, en todo lo que es el contorno del marco exterior, es la curva la que se ha impuesto, con esta forma de cés, que sacan ese pequeño apéndice en el centro y que crean también una crestería en este caso. Pero no solamente es eso, sino que fíjense también cómo el engaste central adopta una forma polilobulada, como si reprodujera él mismo también la forma de una flor. Veamos ahora otro modelo de colgante diferente. Estamos viendo en este caso un retrato de la infanta Catalina Micaela, la hija de Felipe II. Y ya sé que es siglo XVI y no estamos ahora en eso, pero quiero mostrarles los antecedentes. Miren, si se fijan, lleva una o varias cadenas donde, por un lado, cuelga esta pieza aquí en la zona inferior y hay otra que va anclada también en la zona media. Quiero que nos fijemos ahora en la de la parte de abajo. Voy a acercarme un poquito para que puedan apreciarla mejor. Ven que hay como una especie de reflejo en la zona interna. Esto es porque muy probablemente se trata de un tipo de colgante que está planteado como si fuera una ventana. Una ventana solamente por el anverso o una ventana también por la trasera. El antecedente, al menos por lo que podemos deducir de un retrato como este, estaba aquí. Aunque los ejemplos que conservamos, ahora los vamos a ver enseguida, parecen ser todos del siglo XVII. Este es un detalle de un retrato de los infantes Fernando y Margarita. Ella luce en el centro del pecho una pieza que parece tener estas mismas características. ¿Ven el brillo que aparece en el interior? Bien, pues vamos a ver cómo podían ser estos colgantes. Mire, en un caso, por ejemplo, tenemos una pieza como esta, conservada también en el Museo Lázaro Galdiano, que está trabajada íntegramente en cristal de roca. La ventana que lleva en la zona central es como si fuera una especie de urna o de vitrina, para que se hagan una idea. En su interior va alojada la imagen de un Cristo atado a la columna. La figura del Cristo, la columna, están trabajadas en oro, con esmalte, y el cristal de roca, por anverso y por reverso, permite ver
las dos partes de la figura. Luego, como vean, el colgante se completa formando un marco en el que el cristal de roca ha sido tallado simulando un cordoncillo sogueado y lleva luego unas guarniciones dispuestas en los ejes en las que se trabaja con un esquema de tornapuntas simétricas en las que, sin embargo, se advierten de nuevo también los elementos vegetales que van saliendo ya de los vértices. Esta es una opción. Otra es esta que les muestro aquí. La foto es regular, pero la van a perdonar un poquito porque lo que les voy a enseñar a continuación quizá les llame la atención. Esta es una pieza que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan, aquí en Madrid. Es de las que tiene también doble ventana. Las ventanas son de cristal de roca en todo momento y este colgante está configurado siguiendo un procedimiento del que conocemos diversos ejemplares y que utiliza un tipo de pintura en frío que se aplica sobre el propio cristal de roca. De tal manera que tanto la escena de la Anunciación que estamos viendo a la izquierda, que sería el anverso del colgante, como la representación de la Santa Faz con algunos de los símbolos de la Pasión que estamos viendo por el reverso, estarían configuradas de esta manera. Pero les voy a explicar. Este tipo de colgante puede abrirse, puede desmontarse levantando uno de los marcos. Mire, aquí tienen el despiece para que se hagan una idea. Tenemos todo el marco, tenemos luego el marco interior, que es el que permite hacer la apertura. Las dos placas de cristal de roca están completamente diferenciadas, como pueden ver, y su detalle, cómo es la trasera, pueden verlo justamente en la imagen de la izquierda. Arriba están viendo el aspecto que tiene por detrás la escena de la Anunciación. Es muy posible que para fijar el pigmento con mayor seguridad aplicaran algún tipo de resina o pegamento. Este pegamento se ha degradado con el paso del tiempo, ha provocado incluso que algunas de las partes pintadas se pierdan, pero sobre todo ven que es como si se hubiera contraído de alguna manera y eso ha forzado también el deterioro que se puede observar en algunas partes de la pintura. En la placa de cristal de roca que está abajo, que es la que se corresponde con la representación de la escena de la Santa Faz, en esta ocasión lo que vemos es una capa blanca y esa capa blanca es como un estuco. Ese estuco es el que ha debido utilizarse en este caso para fijar la pintura, probablemente realizada sobre un pan de oro. Ahora vuelvo a la vista general del colgante para que puedan apreciarlo mejor. Entonces, cuando las dos placas se montan en el interior del colgante, dado que es muy delicado el material que está en la trasera, para que no se rozaran, llevan un colchón de papeles reciclados, todavía en algunos se leen fragmentos de escritos y demás. Este es un procedimiento que se puede observar en otras joyas también que han podido desmontarse y que nos han mostrado estos secretos. Habitualmente las que están configuradas siguiendo esta técnica se presentan trabajadas exactamente de la misma manera, de tal forma que debía ser la forma habitual de proceder. Vuelvo a la visión general de las dos caras para que se hagan una idea. Ya ven que aquí el pan de oro es justamente el que forma el fondo donde están realizados los elementos pictóricos. Este es otro ejemplo del mismo procedimiento. En esta ocasión la pieza se conserva en el Museo Arqueológico y el marco que tiene
Es un marco que utiliza el contraste blanco y negro en los esmaltes, que es muy común en la joyería de la primera mitad del siglo XVII, pero ven que, a pesar de nuevo del esquematismo con el que está planteado, es como si en lo que es la decoración del marco exterior estuviéramos otra vez en la idea del trifolio que poco a poco se va formando. Pero además en este caso quería que se fijaran en la cristería externa, porque ahí están empezando a asomar las flamas que ya les decía el otro día, son propias también de esta época y que ahora enseguida vamos a ver con otros colgantes que pertenecen también a este periodo. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, de nuevo una pieza de la colección Lázaro Galdiano, es un colgante que tiene igualmente ventana por las dos caras. Sin embargo, esta pieza no se ha desmontado, no se ha podido comprobar por ello cuál es el soporte sobre el que está realizada la pintura, pero no parece que sea en este caso el mismo cristal de roca, sino que es posible que pudiera ser otro soporte, una vitela o incluso un papel que en algunos casos se han encontrado también en colgantes de esta índole. Bueno, en todos los casos, en este tipo de colgante, los contenidos son siempre de carácter religioso. Están viendo las iconografías habituales. La cristológica es una de las más habituales, aunque no la única. Y, por supuesto, las que están relacionadas con la Virgen María. Antes las veíamos unidas en el colgante anterior. Aquí pueden ver exactamente lo mismo, con una representación del Lectio por un lado y de la Virgen por otro. Y en cuanto al marco, tenemos por un lado la geometría del marco interior, pero tenemos ya los cuadrifolios en el siguiente y tenemos como remate la crestería de rayos rectos y flamas que se desarrolla dentro de este periodo. Es curiosa, de todas maneras, la flama de estos colgantes, porque casi en su terminación hace como una especie de gancho y eso no es tan habitual, es algo un poco peculiar de esta pieza en concreto. Bien, veamos otro modelo de colgante propio también de este momento y de nuevo un modelo que seguramente fue creado aquí en España. Los dibujos de examen de los plateros de Barcelona de esta época muestran también su presencia, así que es bastante probable que sea así. Esta pieza, sin embargo, procede del tesoro de la Virgen de la Nunziata de Trapani. Estos territorios pertenecen también a la corona española en esta época, así que no sería nada raro que la pieza hubiera sido hecha en España y hubiera sido donada luego allí a la Virgen. Estamos viendo el anverso y el reverso de la misma pieza. De nuevo, el colgante en forma de triángulo invertido. Fíjense en la crestería en forma de ces abiertas, en este caso, que es digamos una alternativa a las otras que hemos visto, con los pequeños brotes vegetales también en las esquinas y unos tallos más airosos en el interior del triángulo. Pero fíjense en el motivo que aparece en este caso. Lo que estamos viendo es una insignia de los esclavos de una cofradía. El término esclavo se representa de la forma que están viendo aquí, S líquida atravesada por un clavo. Es una fórmula que utilizan diversas cofradías dentro de esta época y que podemos ver representada en diferentes colgantes. Un poquito más adelante nos va a salir algún otro que la incluye también. Estos colgantes en forma de triángulo invertido formaron parte también de un modelo de pieza en la que luego podemos encontrar tanto realizada en metal precioso como en bronce o en latón dorados, formatos que empiezan por el triángulo invertido, pero que luego dan paso a formas hexagonales, pentagonales, octogonales, etc. Más o menos todas configuradas de forma similar. Este que estamos viendo aquí, por ejemplo,
está realizado en bronce dorado con esmaltes. Fíjense en el tipo de crestería que lleva en este caso. Son como unos pezones gruesos que sobresalen del marco principal y que se van repitiendo a lo largo de toda la configuración. Curva de nuevo, como si también la idea del brote estuviera ahí presente. Y de nuevo, flores de lis, como ven, justamente en los remates. En el interior tenemos una sección diferenciada que, si pudiéramos apalancar un poquito, se puede extraer. Y si la pieza está concebida así es porque muy probablemente en su día estaba pensada para contener algún tipo de reliquia que iría envuelta en una tela y que de esta forma la persona podría llevar consigo. Si no, no tiene sentido hacer esa sección extraíble. En este caso estamos viendo una de las caras y en ella aparece un monograma con el nombre de María. En la otra cara, que no podemos ver, está el monograma latino de Cristo, una combinación en este caso también muy habitual dentro de lo que son los objetos devocionales de esta época. Aquí pueden ver una de esas variantes en cuanto a la estructura, en este caso como un rectángulo vertical y solamente con el monograma latino de Cristo rodeado de tornapuntas que, como ven, tienden también a vegetalizarse. Aquí tenemos otro modelo de colgante, de nuevo de contenido religioso, en el que encontramos por un lado la alusión a la Eucaristía y de nuevo la pieza en este caso se convierte en una insignia de una cofradía que debe estar dedicada en este caso al Santísimo Sacramento, es decir, una cofradía de esclavos del Santísimo Sacramento. De ahí la presencia de la S atravesada por el clavo, pero también y sobre todo la presencia de la custodia de sol que aparece justamente en el centro, sostenida en la base por un querubín con las alas extendidas y flanqueada por unas palmas en señal de triunfo. La alusión a la Eucaristía es también frecuente dentro de las joyas de esta época y, por otro lado, aunque está algo simplificada la estructura del vástago, pero la forma de la custodia de sol que están viendo aquí tiene una correspondencia casi literal con las custodias que de hecho se utilizan en la Iglesia con esta función. Aunque tal como está hecha la fotografía no se percibe, tanto la custodia como las eses con los clavos están aplicadas sobre una ventana de cristal de roca. Si se fijan aquí en este lateral de la izquierda, verán el bisel. Tiene un grado de transparencia óptimo y, como ven, prácticamente no se aprecia. Aquí tenemos otro ejemplo con el mismo contenido también eucarístico y la misma presencia, aquí separados los dos elementos de la S y el clavo. En este caso tenemos un marco abierto que en el eje incluye, por un lado, el cáliz que estamos viendo, igual que la custodia anterior, también, aunque simplificado, está relacionado con las estructuras propias de la platería de la época y en la otra cara, adosada sobre el cáliz, aparece una imagen de la Inmaculada Concepción, una iconografía también muy importante dentro de esta época, dentro de los elementos devocionales de la que vemos justo los primeros ejemplos en la joyería de esta época. Ven que además de las inscripciones rogativas que aparecen en el marco, tenemos también una crestería de rayos, con rayos rectos con flamas, siguiendo esa configuración que es frecuente en esta época. Este colgante es más avanzado ya. Estaríamos hablando de una pieza realizada probablemente en torno a los años 40 del siglo XVII. La base está formada por el marco de una cartela. Si apuran un poquito la vista, quizá puedan apreciarla. En el interior, el marco adopta una forma cuadrilobulada, la curva, de nuevo. Y justo ahí encajan las palmas, igual que en el colgante que hemos visto antes, tienen ese sentido de triunfo. La protagonista en este caso es la Inmaculada Concepción, que aparece representada con la media luna a los pies,
coronada con las manos juntas en oración y rodeada de un resplandor de rayos, según las iconografías más habituales que podríamos encontrar en esta época. Observen cómo, además de la curvatura del marco que he señalado, la curva muy cerrada incluso que las palmas hacen, el adorno del marco alterna los encastes con los cuadrifolios, con estos otros de tres pétalos que estamos viendo aquí. Pero fíjense el desarrollo de la crestería, en este caso, donde tenemos esos pezones gruesos que habíamos visto antes en uno de los colgantes triangulares, prolongados todavía más, llevando ensartada una perla berrueca, y alterna con una flor de lis en la que el pétalo central se prolonga en forma de espadín, probablemente no de manera casual, sino aludiendo a los dolores de la Virgen, puesto que es frecuente encontrar también en ciertas iconografías en esta época una configuración similar. Además de este modelo, existe este otro muy similar, en el que en lugar de la imagen de la Inmaculada Concepción aparece la imagen del ángel custodio, el santo ángel de la guarda, diríamos nosotros, ¿no? No sé si ven al niñito al que está protegiendo, poniendo una mano sobre su cabeza. Es también una devoción que parece haber proliferado en esta época y que da lugar precisamente a su inclusión dentro de estas piezas. Ya se dan cuenta de que tanto en la anterior como en esta, las piedras que tenemos son cuarzos o cristales de roca combinadas con las perlas. Esta es otra pieza también ya que podemos considerar de los años 40, 50 aproximadamente. Tiene un contorno ochavado, como pueden ver, una crestería con las Cs y el apéndice que sale en la zona central, pero fíjense en el marco interior, que parece como si quisiera formar todo un festón de piedras. No lo es, sino que es un simulacro realizado labrando el contorno de las piedras rectangulares sobre el metal y después aplicando una capa de esmalte rojo encima para completar el simulacro. La imagen que lleva en este caso una imagen de la Virgen de la Leche, por la otra cara lleva una representación de San Juan Evangelista, son iluminaciones realizadas sobre papel. Volvemos a este detalle del retrato de la reina Margarita, y quería que se fijaran ahora en el colgante que lleva en uno de los costados. Ya el otro día les decía que muy probablemente por su configuración era un colgante pensado para contener reliquias en su interior o bien algún tipo de imagen devocional que se llevara preservada de esta manera, pero es más probable que fuera reliquias. La idea de que en la parte externa se forme esta celosía parece concebirlo también como una ventana a través de la cual se pudiera visualizar ese posible contenido interior. Y ya ven que está concebido como una caja que permite su apertura. Probablemente sea lo mismo el colgante que lleva la dama desconocida, que en este caso podemos ver en el retrato. Me acerco todavía un poquito más. La caja lleva en esta ocasión festones de piedras componiendo letras. Las que se han llegado a leer son luz, o sea, dos S finales, pero ignoro a qué se puede referir exactamente eso, si es que la lectura es correcta. Veamos ahora este otro. En este caso tenemos dos colgantes muy similares, como pueden ver, en el que la protagonista es la imagen de la Virgen del Pilar. Otra novedad iconográfica, porque es justamente a partir de ahora cuando empezamos a encontrar esta imagen en la joyería española. La Virgen aparece representada sobre su peana,
y dispuesta sobre un marco formado por tornapuntas con una estructura calada que recuerda todavía ciertos modelos que se habían utilizado a finales del siglo XVI, pero que a fuerza de simplificarse han quedado ya completamente desfigurados y además se les va añadiendo estas flores que están viendo aquí en la parte de abajo, que van rodeando el contorno de las cajas de los embastes, introduciendo de nuevo el motivo floral. Derivado de aquel modelo del final del Renacimiento con el que puede estar relacionada este tipo de colgante, hay que incluir también las tres caídas escalonadas que lleva en la parte inferior. Originales en la pieza de la izquierda, en la de la derecha ya ven que solo se conserva la de la parte central, con unas puntas de cristal de roca que están engastadas al aire, además en este caso. Otro de los tipos de colgante que podemos encontrar en esta etapa es la caja de retrato. Estamos viendo en esta ocasión dos colgantes que se hicieron a la vez en torno a 1645, dentro de los cuales aparecen los retratos del príncipe Baltasar Carlos y de la infanta María Teresa, hijos de Felipe IV y de su primera esposa Isabel de Borbón. Estos retratos debieron pintarse en un momento en el que se estaba viendo la posibilidad de arreglar un matrimonio con parientes austríacos para los dos infantes españoles. Luego, en ninguno de esos casos el asunto prosperó, o más bien, en el caso de Baltasar Carlos, sí habría podido llegar a casarse con su prima hermana Mariana de Austria, si no fuera porque murió antes de que ese matrimonio hubiera podido producirse. Y en el caso de María Teresa, finalmente casaría con Luis XIV de Francia. Así que todavía niños, como pueden ver, pero ya pensando justamente en arreglarles ese futuro. El modelo de colgante en forma de caja de retrato con un marco ovalado muy sencillo que no lleva ninguna decoración ni crestería, pero sí una tapa que cubre y que lleva también sus propias decoraciones, que está articulada justamente en la base de la pieza de suspensión del colgante con una bisagra y que luego encaja en la parte del otro extremo, justamente ahí en ese rebaje que están viendo, es un modelo que está por toda Europa y del que este es un ejemplo relativo a lo español. Les muestro las tapas de los colgantes y las traseras son muy similares entre sí, lo que era lógico por otra parte, teniendo en cuenta que se debieron hacer a la vez. Este es uno y este es otro. Aquí pueden ver cómo en las traseras los ramajes se hacen más efectivos con estas decoraciones de esmalte que combinan diversos colores y que resultan muy alegres y llamativas, mientras que en la tapa lo que podemos ver sobre todo son los ramilleteros, los jarrones con flores, que es otro motivo igualmente vinculado con el repertorio vegetal que en cuanto hace su aparición comienza a adquirir también un protagonismo dentro de las ornamentaciones. Aunque junto con eso se conservan otro tipo de motivos decorativos como estas colgaduras de paños que estamos viendo aquí, que sin embargo son antiguas y que no tardarán demasiado ya en desaparecer. En cuanto a las insignias relativas a las órdenes principales de esta época, en lo relativo a la Orden del Toisón de Oro, los retratos tanto de Felipe III, sobre todo, y también de Felipe IV en algún caso, nos muestran al monarca usando el collar con la insignia completos. Pero es mucho más frecuente encontrar disposiciones que les voy a mostrar ahora en los siguientes retratos. Por ejemplo, en este de Felipe III hay una cinta textil de color rojo y va fijada sobre ella una cadena de eslabones y de ella pende la insignia de la Orden del Toisón de Oro, incluyendo el último eslabón de la cadena, como pueden ver aquí abajo. Este es un retrato de Felipe IV. En esta ocasión
es una cadena de piezas, literalmente de engastes, de chatones, habría que decir en este caso, en la que lleva anclada la insignia del toisón, pero aún más simple, en este retrato conservado en el Museo del Prado, donde la insignia de la Orden del Toisón pende de estos paños de tela que forman parte de la indumentaria del personaje, y así lo llevan él y otros miembros de sus hermanos, de otros miembros de su familia, dentro de esta misma época. Respecto a las otras órdenes, pues, por ejemplo, en relación con la Orden de Santiago, lo que vemos en los retratos es sobre todo una insignia en forma de venera, realizada probablemente en oro y con la cruz de Santiago superpuesta encima. Lo vemos aquí en estos retratos del Duque de Lerma, por un lado, y don Sebastián Contreras, por otro, o en estos de don Juan de Ciriza y de un joven caballero desconocido perteneciente a esta misma orden. Además de esas formas de venera, también conservados tenemos en la colección del Museo Lázaro Galdiano esta otra presentación. Es como los colgantes con ventana que hemos estado viendo antes, solo que en esta ocasión se trata en realidad de una doble insignia, porque sobre el cabujón de cristal de roca que lleva por cada una de las caras va aplicada la insignia de una de las órdenes a las que perteneciera la persona a quien originalmente perteneció este colgante. Vemos en primer término la insignia de la Orden de Santiago esmaltada en rojo. En este otro retrato de un caballero, quizá don Diego de Valmayor, vemos la insignia de la Orden de Calatrava, en este caso, me acerco, la cruz verde flordelisada con un encuadre de forma cuadrilobulada, como pueden ver. O en este otro retrato vemos la insignia de la Orden de Alcántara a la que pertenecía don Luis Lasso de la Vega en un colgante ovalado que lleva inscrita la cruz correspondiente, pendiendo de la cadena de piezas, como pueden ver, que en este caso luce también. Además de estos ejemplos que nos muestra la pintura, de nuevo en el Museo Lázaro Galdiano se conserva esta pieza que pueden ver ahora. Está concebida con apertura, pueden ver que tiene la forma de una concha de molusco, está tallada en ágata, sobre ese ágata aparece en el anverso sobrepuesta la cruz de la Orden de Alcántara, y cuando la pieza se abre se puede visualizar pintado sobre la propia ágata la escena de la adoración de los pastores que pueden ver a la derecha. Fíjense que en esa parte trasera lo que hay es una ventana de cristal de roca para que al girar simplemente el colgante se pudiera visualizar la pintura. Los exámenes de Barcelona y algunas piezas conservadas nos muestran también el aspecto habitual de la insignia de la Orden de Malta, la más sencilla generalmente de todas. Vean la pieza a la izquierda que se conserva en el Museo de Artes Decorativas con esas flores de lis que sobresalen en los intervalos, y en el examen de Barcelona una pieza ya tardía, de 1641, y digo tardía para llevar todavía una decoración de ferronería como la que aparece en el interior de los brazos. En este retrato de dos de los infantes españoles, Carlos y Fernando, ambos niños llevan una insignia de la Orden de Santo Domingo. El de la izquierda, ya ven que estaba destinado a la vida eclesiástica desde su nacimiento, el hermano pues la lleva, no sé si como un anuncio de ese futuro posible también o no. Bueno, además de lo que nos muestra de nuevo el retrato, quería enseñarles algo diferente, por ejemplo esta insignia que incluye la cruz de Santo Domingo que está por la otra cara, que no estamos viendo en la imagen, mientras que por la que sí vemos
tenemos el emblema de la Inquisición, con la cruz sobre Monte Calvario, la espada a un lado y una rama de olivo o una palma, que las dos cosas se utilizan, en el otro lado. También es cristal de roca y ya ven que está tallado todo lo que es el bisel en facetas. Bien, en este recorrido por el cuerpo que hemos hecho, llegamos a la zona de las manos para fijarnos en las sortijas. Estamos viendo un detalle de uno de los retratos de la reina Margarita de Austria, de la esposa de Felipe III. Como ven, salvo en el dedo corazón, siguiendo una costumbre que viene ya de atrás y que todavía se mantendría durante algún tiempo, parece que la mano va enjollada por completo, y la verdad es que todas son prácticamente iguales, si se dan cuenta, con un aro sogueado y un chatón que adopta una forma cuadrilobulada con la caja de engaste justamente en el centro y la piedra tallada en tabla. Más sofisticadas son estas otras presentaciones de su sucesora, todavía princesa Isabel de Borbón. Observen en este caso los tres modelos de sortija que ella lleva. La que va en el meñique es, digamos, la que viene ya de la época anterior, aunque con la disposición en losange de la caja de engaste, digamos, más bien corresponde a este periodo. Es un modelo muy simple, como pueden ver, y que no parece tener tampoco ningún tipo de adorno. En cambio, la que lleva sobre el siguiente dedo tiene forma de corazón. Esta fue la sortija utilizada en los esponsales por poderes cuando se produjo la doble boda en 1615. Aquí se casó la infanta Ana de Austria con Luis XIII, pero por poderes, y en Francia se casó Isabel de Borbón por poderes también con Felipe IV. En ambos casos se utilizó una sortija en forma de corazón de diamantes, y cada una de esas sortijas se quedó en el reino donde se había utilizado, de tal manera que la que estamos viendo aquí fue en realidad la que ciñó el dedo de Ana de Austria durante su boda, pero que luego ya quedó para la reina Isabel de Borbón. No es un diamante completo, sino que llevaba una piedra central y otros diamantes que completaban la silueta de corazón. Y en el otro dedo, en el índice, nos lleva un modelo que debió hacerse bastante popular, por lo que vemos en los retratos de la época, donde se ha desarrollado el chatón, como pueden ver, de una forma bastante amplia, adoptando esa forma de roseta con pétalos en forma de punta que habíamos visto también en otras joyas de este momento. Aquí pueden ver otro detalle del retrato de doña María Pacheco que hemos utilizado también para otras joyas. Fíjense en esta, que une hasta cuatro engastes para completar la pieza. O aquí, donde podemos ver un formato más redondeado de la estrella en este otro detalle de una dama donante de la que vimos también el otro día algún detalle. Y estos son algunos de los ejemplos conservados en Portugal, en este caso, pero ya ven que dos de ellos son prácticamente idénticos a los que aparecen en los retratos españoles. En el de arriba tienen una cruz de Malta, o al menos con esta configuración. Este es otro ejemplo de los conservados que también se corresponde con los que hemos visto en los retratos, en este caso con cuarzos. Y aquí podemos ver sortijas que ya están en el mediados del siglo XVII, procedentes de nuevo del galeón Nuestra Señora de las Maravillas. A la izquierda pueden ver una forma redondeada atravesada
quizá por un clavo, aunque es una mera suposición, se dan cuenta de que los engastes, como otras que hemos visto, redondean como si se inflaran un poquito, pero incluso de los contornos salen tallos también. Y en la pieza de la derecha estamos viendo estas formas redondeadas basadas en la idea de la roseta, pero construidas con el mismo tabicado de piedras que hemos estado viendo todo el tiempo. Aquí ven otras aún más tardías, que poco a poco van desfigurando el modelo hasta que acabe por desaparecer. Y les enseño algún otro modelo diferente también. Por ejemplo, el de la izquierda en forma de cruz y el de la derecha en forma de flor de lis, del que pueden ver además el detalle de cómo es la trasera de la caja de engaste en la parte de abajo. En los exámenes de maestría de Barcelona encontramos, ven, esta sortija con una S atravesada por un clavo, así que la suposición que he hecho antes quizá no iba demasiado desencaminada, solo que la S propiamente no parecía estar, pero evidentemente se hicieron sortijas de este tipo. Dejamos las sortijas y vemos algún ejemplo de un tipo de objeto que está llamado a convertirse en uno de los complementos más apreciados y del que las damas parecen haber sido pioneras en su uso. Se trata del reloj de cadena. En uno de los retratos de la reina Isabel de Borbón que les he mostrado, lleva justamente sobre la cintura, ignoro exactamente cuál es la forma de sujeción, porque aparece junto a la cinta de caderas, pero no sé si va unido a ella o va sin más cosido sobre el propio vestido, el reloj que pueden ver aquí. No tiene tapa, queda la esfera a la vista y aunque no se puede apreciar del todo el detalle por la forma en la que está pintado, pero da la sensación de que muy probablemente lleva una guarnición de pedrería rodeando justamente lo que es la esfera del reloj. Y podríamos considerar también como un complemento, tal y como vemos que lo llevan habitualmente en los retratos, el rosario. Volvemos de nuevo a este detalle del retrato de la reina Margarita de Austria. Ya ven cómo ella lo lleva enrollado en uno de sus brazos, como si fuera una joya más. No llega a apreciarse del todo exactamente cómo es la configuración de las cuentas. O en este retrato de la Dama del Abanico de Velázquez, donde ella aparece justamente preparada para salir a misa, llevando justamente el rosario enrollado en una de sus muñecas también. Quería enseñarles este otro retrato que nos muestra a la infanta Margarita de Austria, que profesó como monja, en este retrato de hacia 1600. Voy a acercarme un poquito para que vean el tipo de rosario que lleva. Lo debe llevar fijado en algún punto del costado que no se llega a apreciar, pero quería que se fijaran en que lleva una cruz de doble travesaño en el extremo, pero antes lleva una calavera. Y esto debió ser relativamente frecuente también en la época, porque de nuevo podemos volver a ver este otro retrato de otra monja del mismo momento, donde podemos observar cómo ese rosario que lleva colgando del cuello como si fuera un collar, lleva anclada, de hecho, una calavera que muy probablemente en este caso esté tallada en cristal de roca. Y los niños y sus cinturones infantiles con amuletos y también con piezas de juego para sus entretenimientos. Aquí vemos a la infanta Mariana de Austria, hija de Felipe III. En este caso lleva una higa, probablemente tallada en coral para que la proteja del mal de ojo, una pata de tejón, un cuerno de corzo y lleva luego muy probablemente una castaña guarnecida en plata. Además, campanilla, cascabel, que son elementos habituales también como parte de ese entretenimiento que el niño puede tener.
Aquí tenemos a la infanta Margarita en 1610 con elementos parecidos, pero en esta ocasión portando además un sonajero. En un detalle de los infantes don Alfonso el Caro y doña Margarita, hijos también de Felipe III, el niño lleva una cruz, lleva el cinturón y pueden ver ahí todo tipo de dijes siguiendo la superstición de la época, que como ya se ve no es algo propio de gente inculta, sino que está muy extendido sin distinción de clases sociales y que especialmente aplicado en los niños con la altísima mortalidad infantil que debía existir en esta época, pues no es de extrañar que, teniendo en cuenta la importancia además de la descendencia dentro de los linajes cortesanos, se procurará proteger al niño de todas las maneras posibles, combinando los signos de la religión oficial con todos los demás que están vinculados con la superstición, por si acaso. En esta ocasión, además, el niño lleva colgando de su cinturón un chupador para cuando están con los dientes, que puedan aliviar también un poquito el dolor. Este es otro retrato del príncipe Felipe Próspero, hijo de Felipe IV, que lleva en este caso una higa, aquí en la parte de arriba una pata de tejón, en la parte de abajo campanillas y cascabeles. Este es un cinturón infantil que se conserva en el Museo Sorolla, que está datado en esta época, aunque en mi opinión contiene elementos, especialmente el sonajero que está en la zona central, que creo que podría ser de un momento posterior. Pero ya ven algunos de los elementos que hemos visto en los retratos. Esta es la pata de tejón. Tenemos la Virgen del Pilar, Santiago Matamoros, el Cristo de los Tres Huevos de Burgos, es decir, imágenes devocionales a las que se les atribuye además un carácter milagroso muy especial, además de todas las otras que están incluidas también dentro del repertorio. Y en relación con el sonajero, quería mostrarles también este detalle de otro de los cuadros de Velázquez, donde aparece representado el príncipe Baltasar Carlos acompañado de un enano niño, y es el enano el que lleva, como ven, el sonajero en la mano con una esfera abierta con una estructura de tirantes donde van anclados los cascabeles para hacerlos sonar. Bueno, Ya se ve que a mí el tiempo siempre me viene corto y ya sé que estamos fuera de hora, pero si aguantan un pelín les enseño algo de la parte de Carlos II, porque por lo menos aparezca algo o quede denunciado, digamos, cómo va a ser la evolución en ese momento. En realidad la evolución empieza durante el reinado de Felipe IV, cuando los elementos vegetales poco a poco van haciendo suyo el diseño de la pieza, pero cuando además también el objeto en algunas ocasiones se complica también, además de aparecer nuevos procedimientos técnicos. Veamos, por ejemplo, este pectoral destinado seguramente a una imagen devocional de una virgen que se conserva en el Museo de Artes Decorativas. Tiene forma de águila bicéfala, un motivo que ignoro muy bien exactamente por qué razón comenzó a utilizarse con una cierta frecuencia a partir de mediados del siglo XVII en adelante. Hay colgantes también que lo incluyen. Al fin y al cabo, esto sería un emblema del Sacro Imperio, pero no tiene mucho que ver con España, que ya no tiene esa jerarquía. Y sin embargo, por alguna razón, comenzó a utilizarse de una forma sistemática. En el centro lleva una imagen de la Inmaculada Concepción rodeada de los símbolos de la letanía, y quería que en particular se fijaran en lo siguiente. Hemos estado viendo en todas las piezas que les he enseñado hasta ahora un tipo de construcción en la que las piedras eran las protagonistas y el metal prácticamente había quedado reducido a ser su mero elemento de sustentación, sin que llevase ningún trabajo por sí mismo, salvo cuando había labores de esmalte. Bien, pues ahora quiero que se fijen en el águila y se den cuenta de que la forma está labrada
en el metal, pero las piedras que incluye están embutidas dentro de la propia estructura de metal. Es decir, no tenemos el tabicado que nos habíamos acostumbrado a ver, sino que el metal recupera parte de su protagonismo y las piedras, sin ceder demasiado terreno, pero digamos que se busca una especie de equilibrio, por así decir, como pueden apreciar en este caso. En relación con los motivos vegetales, quería que vieran el detalle de esta decoración de esmaltes que les muestro ahora. Pertenece también a un pectoral. Estamos viendo la parte trasera del pectoral porque la del anverso lleva el tabicado de piedras todavía, pero fíjense cómo aquí los motivos vegetales ya empiezan a surgir de una manera cada vez más insistente. Todavía de forma muy tímida, porque hay alguna hojita y demás, las formas trifoliadas que estamos viendo en la corona, pero ven esto que parecen como unas comas, y de hecho se llaman así, también tienen que ver con los motivos vegetales. Esas comas, más tarde o más temprano, acabarán desarrollándose como tallos vegetales. De hecho, para que se hagan una idea de por dónde va la cosa, ven estos de aquí, que estoy señalando, eso originalmente fue una coma y ha evolucionado ya para convertirse en un elemento vegetal que tiene una cierta entidad. Fíjense además como tenemos un jarrón con dos asas en la parte de abajo, que forma parte también de esos ramilleteros que empezarán a buscar también su lugar en las piezas. Además de las ideas que aquí dentro de la joyería española pudieran surgir durante ese periodo, obviamente llegan también noticias de las novedades en diseño que se van produciendo en otros lugares de Europa. Y habría que citar en este caso lo relativo al desarrollo de los motivos vegetales, por ejemplo, repertorios como este de Callar, que pueden ver en pantalla, donde podemos ver esos motivos vegetales ya plenamente desarrollados, todavía muy ordenados, sujetos a composiciones simétricas, pero ya con una airosidad que efectivamente marca una diferencia y marca también claramente un cambio de estilo. Fíjense cómo las piezas los van registrando poco a poco. Esto que estamos viendo es un broche de pecho. Todavía las piedras tienen una presencia muy destacada, pero ven cómo se van adaptando a las formas vegetales que la pieza va tomando y de esta manera no tienen más remedio que romper esa geometría, ese sentido abstracto que había dominado en los primeros momentos del siglo XVII para irse aproximando a esta plenitud naturalista. Fíjense cómo la trasera aún lo hace de una forma todavía más evidente. Ven cómo aquí ya surge todo un ramaje que se ramifica y se desarrolla con mayor plenitud. O este otro broche de pecho, por ejemplo, que pueden ver ahora, en el que ven cómo se curvan los festones de piedra en los laterales, todo el tiempo trabajando en favor de la curva, cómo surge el copete en la zona superior, agrandando la pieza, desarrollándola también en ese sentido, como si fueran palmas, literalmente, lo que surgieran. Y vean también cómo en la parte baja, en lugar de las tres caídas que podíamos haber visto en piezas anteriores, van surgiendo elementos más gruesos que van a ir configurándose como lo que finalmente van a ser almendrillas. Aquí todavía tienen una estructura abierta, como pueden observar, pero más tarde o más temprano acabarán cerrándose, formando una especie de almendra o de lágrima que contenga una o varias piedras en el interior y que al multiplicar la movilidad del objeto en esa zona baja también colaboran eficazmente con los requisitos de la estética barroca, en las que la densidad, el naturalismo, pero también el movimiento son otros de los elementos esenciales. Esta es la trasera de una cruz que por el otro lado sigue llevando el tabicado de piedras, pero fíjense la labor de esmalte como, aunque son algo desgarbados o algo torpes, pero deja que los ramajes se desarrollen de una forma evidente. O por ejemplo, esta otra, de la que podemos ver de nuevo
cómo el anverso sostiene el tabicado de piedras, pero la trasera ya va en una dirección completamente diferente. Muchos de esos diseños que a través de la estampa se difunden en todas direcciones fueron creados precisamente para los esmaltadores. Quizá eso explique el por qué estas decoraciones de esmalte van mucho más en vanguardia y desarrollan esas novedades con mayor facilidad que lo que significa cambiar realmente la estructura del objeto. En este retrato de la reina Mariana de Austria, en el centro del pecho, podemos ver una gran rosa de pecho. Imposible saber exactamente cómo era su configuración. Ya ven que es prácticamente un abocetado de la joya sin mayor detalle. Pero fíjense también en la cadena que rodea el contorno de los hombros y aún un extremo baja montando sobre uno de los brazos. Deben ser las que en la época llamaban cabestrillos, según se definen en los inventarios contemporáneos. La infanta Margarita, en un retrato de Velázquez de 1659, luce también una rosa de pecho de forma redondeada. Fíjense en el tamaño. Vean la lazada en rojo que está detrás de la joya, que servirá también para sostenerla, y la cadena dispuesta en banda, imitando la disposición que los caballeros habían utilizado. Si avanzamos, María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II de España, nos muestra también una rosa de pecho combinada con una guarnición que repite un modelo de lazo que afecta tanto a lo que es el eje del talle como a las mangas del vestido. Mariana de Neoburgo, la segunda esposa de Carlos II de España, lleva en este caso una rosa de pecho que incluye el retrato de su esposo en el centro, con esta configuración de ventana que hemos visto en el momento anterior, y en la parte baja completa con una paloma que probablemente represente al Espíritu Santo. Lo ven ahí, es borroso porque no tengo mejor imagen, pero en fin, para que se hicieran una idea. Y lo que sí conservamos son piezas como esta, para que se puedan hacer una idea mejor de cómo estaban configuradas. En esta ocasión, la ventana lleva incluida una placa esmaltada. La placa es de cobre y la técnica es un esmalte pintado que reproduce la escena devocional de la Virgen con el niño en medio de un escenario de paisaje. Fíjense luego en lo que es el marco de la pieza. Con una labor de filigrana, más bien de alambrado que de filigrana, en realidad, en la que se van insertando las piedras, vidrios que imitan esmeraldas, en este caso, con engastes de garras, como pueden comprobar. Y si apuran un poquito la vista, verán que las piedras no están dispuestas de cualquier manera, sino que se agrupan formando rosetas. Aquí vemos un retrato de una dama de la época con su rosa de pecho también y una imagen devocional igualmente en la ventana interior. Este es otro ejemplo con una imagen de Santiago Apóstol. Fíjense en la trasera con un ramillete de flores ya perfectamente definido en el centro y flores también en lo que es el marco exterior. Algunos de estos colgantes se completan con un copete en la zona superior que puede ser desmontable. Si se fijan en la trasera, verán que en ambos casos hay un gancho que permite de esta manera separar las dos partes o utilizar uno de esos ganchos para sujetar la pieza cuando se lleva puesta. Esta doble cara en el planteamiento de este tipo de objeto es de la misma índole que lo que hemos estado viendo en las cruces u otros colgantes de la etapa anterior, es decir, el anverso mantiene el protagonismo de las piedras, pero ojo, embutidas en la labor previamente realizada en metal, simulando casi formas embrionarias vegetales, mientras que la trasera hace todo este desarrollo vegetal. Aquí,
con una gama cromática que podemos considerar ya tardía, finales del 17, comienzos del 18, con fondo blanco y sobre todo un predominio de rosa combinado con trazos negros y azules añil que completan de esta manera el conjunto. También tenemos estas otras elaboraciones. En este caso, los protagonistas son los aljófares, las perlas de pequeño tamaño que aparecen enfiladas en alambres, insertadas dentro de la estructura también de alambre que conforma un objeto como este. En esta ocasión, también con su propio copete formando tornapuntas y una minúscula ventana en la zona central con una pobre iluminación sobre papel que contiene la imagen de dos santos. Este es otro ejemplo diferente, original también, porque como ven es como una roseta de pétalos abiertos, pero que aparecen sesgados y rizados, como si fueran las aspas de un molinillo. Y también este otro con su copete, igualmente, sin ningún tipo de ventana, igual que el anterior, pero dense cuenta de cómo la parte principal adopta la forma de una roseta. Y los lazos, otro tipo de broche imprescindible también de esta época, lazos habitualmente dobles como el que estamos viendo aquí y muy cercanos a lo que puede ser la forma del lazo textil, muy a menudo con una gota que pende en la zona central de perla o de piedra según los casos. Aquí pueden ver a la reina María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II, y estos lazos tienen también sus modelos, en este caso en el repertorio de Gilles de Garay, que es uno de los más difundidos, de los más utilizados también en la época. En este retrato de la condesa de Valencia de Don Juan, ya tardío, como pueden ver, de finales del 17, comienzos del 18, encontramos un lazo parecido, me acerco incluso un poquito más para que puedan apreciarlo, y con la lazada múltiple de cintas también, es como si la joya fuera una prolongación de la propia lazada textil, tal como la lleva. Además, tenemos estos otros ejemplos. En este caso, no solo es el lazo, sino que además tiene un segundo trecho que puede adoptar formas diferentes, que es móvil, que también se puede desmontar en muchos casos. Observen porque se ve bien las trabillas en la parte trasera del lazo, a través de las cuales la pieza se sujeta utilizando las lazadas correspondientes. Fíjense que la imitación del textil no se queda solamente en el lazo, sino que, si se fijan, es como si hubiera un simulacro de las puntillas caladas bordeando justamente la línea de la lazada. Este ya más tardío, porque ya es del siglo XVIII, es un modelo que además se va a repetir durante mucho tiempo, son piezas que se vuelven casi intemporales, adopta la lazada la forma de alas de mariposa. Este otro broche de pecho tiene un desarrollo de un ramaje vegetal con toda una estructura calada. Fíjense que hay una peculiaridad en las piezas que se plantean de esta manera, porque la densidad puede hacer pensar que se trata de piezas que son muy pesadas, y es justo todo lo contrario. La mayoría de ellas están caladas y el peso principal se lo deben... El peso principal se lo deben a toda la pedrería que va inserta en ellas, porque en realidad luego no pesan apenas y por tanto se pueden llevar con bastante comodidad. Fíjense como ya no tenemos una estructura definida, sino que el ramaje es el protagonista absoluto y es él el que da forma a la pieza. De esta índole debe ser seguramente entre lazo y una pieza como la que les acabo de enseñar, la que lleva en este retrato Mariana de Neuburgo. Y también quería enseñarles
un ejemplo de peto, otro de los tipos de joya de pecho utilizada por las damas de esta época, con este desarrollo abarquillado que están viendo, siguiendo lo que es justamente el contorno del escote. Ya ven que la estructura está formada por roleos vegetales de los que salen flores, incluso en los extremos también mariposas, y con los pinjantes que bordean todo lo que es la línea inferior. También tenemos en el inventario del joyal de Guadalupe una representación de una pieza parecida a esta. Y estos otros, que por el pequeño tamaño que tienen, al ser dos iguales, creo que sería más probable que, en lugar de ser una pieza de pecho, fueran de las que hemos visto habitualmente en las guarniciones textiles, por ejemplo, como las que lleva aquí la reina María Luisa de Orleans en este retrato, donde además la pieza central, la que lleva sobre el pecho, es la última versión del joyel de los Austrias después de haber sido transformado. Les había traído el aspecto anterior de la joya hasta hasta Isabel de Borbón, que es la última que lo utiliza con esta configuración, para que vean cómo incluso el joyel se adaptó también a las nuevas modas y de esta manera, con una estructura más sencilla, pero en forma de flor y dando más relevancia, yo diría en este caso, al diamante y el estanque, adoptó esta configuración que es la última que, como decía, conocemos de esta pieza. Bueno, lamentablemente hasta aquí llegamos. No sé si me dejo algo más. Bueno, les paso simplemente para que lo vean el desarrollo de lo que es el broche del pecho formando gradualmente el adorno de corsé. Ven, con piezas que se van sucediendo en disminución hasta cubrir todo lo que es el eje del talle. Piezas como esta que estamos viendo aquí, o como esta, que además se puede desmontar en partes, como pueden ver aquí en la trasera, con esta decoración preciosa de grabado que lleva en la parte de atrás, que otras joyas de esta época llevan también. Esta es otra, con la reina Mariana de Neoburgo. E incluso María Gabriela de Saboya, la primera esposa de Felipe V, todavía lleva una pieza como esta. En fin, para que se hicieran una idea. Lo dejamos aquí, pues si no ya nos vamos a prolongar demasiado, pero bueno, creo que se pueden haber hecho una idea y como les había citado el ramilletero, pues bueno es terminar con este que se conserva en el Monasterio de la Encarnación, aquí en Madrid. Fíjense los ramajes, las piedras embutidas dentro de ellos, son acantos en realidad, el centro con frutos trabajados con esmalte pintado, ven todas estas bolitas que aparecen aquí, son clavos de metal cuya cabeza ha sido esmaltada de esta forma y luego se han insertado sobre la estructura para formar esta especie de semilleros que son muy característicos de piezas de la joyería española de esta época. Las piezas, los airones que se utilizan en la cabeza, las tembladeras, son muy habituales. Bueno, ya sí, ya les dejo y así no sé si ya es posible o hay tiempo para que puedan hacer alguna pregunta, pero en fin. Hola, buenas tardes, Margarita, muy rápido. Hola, María. ¿Qué es una firmeza? Y lo segundo, los rosarios que llevaban las calaveras, a mí me recuerda mucho, creo que es de la época de los vanitas, que tenía tanta importancia la muerte, ¿puede ser o no? Sí, está relacionado con eso, sí, es muy frecuente. Perdón, digo que como andamos un poco justos de tiempo, pues quiero agradecer a Margarita esta extraordinaria conferencia, donde seguro que quedan muchas cosas por decir, pero ha dicho muchas otras que nos ilustran a todos. Agradezco la presencia de todos los que han estado con nosotros hoy y en los días anteriores, y les deseo a todos que pasen unas fiestas muy felices, puesto que ya no vamos a tener más conferencias hasta después de Reyes. Iniciaremos el ciclo otra vez con las conferencias, siguiendo con los aspectos históricos de la joyería, pero en este caso con doña Amelia Arandahuete, que va a hablar sobre las joyas en la época de los Borbones, secuencialmente desde Felipe V hasta Alfonso XIII.
Así que nada, felices fiestas a todos, que el COVID nos permita reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos y no contagiarnos. Y espero verles a todos después de Reyes. Felices fiestas, feliz año nuevo y hasta muy pronto. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Margarita.